Hermosa tarde, agradezco a Dios la oportunidad que me permite estar en esta tarde con todos ustedes y a la pastora Kenia, que la mentira dice que las mujeres no pueden ser pastora, pero la verdad dice mi propósito no está regulado a un género. Entonces le agradezco a la pastora Kenia. Nadie dijo amén. Wow, qué tiempo. Me gozo en la gracia que Dios ha impartido a cada hijo de Él en este tiempo. Y reconozco la medida de gracia que cada hijo de Él porta, entendiendo que Dios no le entregó la plenitud de su gracia a un hombre, sino que se la entregó a un cuerpo. Por eso la meritocracia hace tiempo que rodó. Porque algunos creen que tienen toda la unción que un pueblo necesita. Ellos son los super mega ungidos. Y por eso necesitan escolta y gente que le tira alfombra. Porque ellos cargan la medida de todo el que está ahí. Esa es una de las mentiras que ha atado a muchos ministros que no son representantes de Él, sino sustitutos de Él. Los representantes, ellos desaparecen para que aparezca al que ellos representan. Los sustitutos del reino atraen el corazón de la gente hacia ellos. Pero los representantes del reino saben que no pueden atraer el corazón de la gente hacia ellos, sino atraer hacia Él. Es muy importante que tengamos bien claro que Cristo entre vosotros, Cristo entre vosotros es esperanza de gloria. Por lo tanto, ningún hombre que coma con sal y sopita porta la plenitud del cuerpo. El cuerpo es la suma de todas las partes. Alguien tiene que decir amén. Voy a ser molestoso hoy. Yo no sé por qué la pastora me mete en estos líos a mí. Y le digo pastora para generar algunas ronchas y validar algunas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no sé por qué la pastora me introduce en estos líos. Pero ella sabe que yo no tengo miedo. ¿Cuántos dicen amén? Así que el nuevo pacto inició con la muerte de Cristo en la cruz, que representaba la muerte de Adán. Pero la nueva vida comienza cuando Adán muere en tu vida. Hay personas que aunque están en el nuevo pacto, no pueden disfrutar la nueva vida. Porque la nueva vida se inicia en el momento que el viejo hombre muere. Pastora, ¿y qué tiempo me para ser prudente? Ayúdeme ahí para no ser molestoso y gravoso. Ok. Voy a ser travieso hoy. Voy a entrar a algunas áreas de molestia. Y yo me lo disfruto. Amén. Decía que disfruto la gracia que Dios ha depositado en cada hijo. Porque hay algo que tiene el espíritu de Caín y es que no disfruta la gracia en Abel. Por eso hay gente que se levanta inmediatamente cuando ve la gracia y a quien Dios aceptó de él lo que él quiso. Porque el espíritu justiciero y perseguidor de Caín no asimila ver que lo que tú ofreces lo acepten. Cristo estaba lleno de gracia y estaba lleno de verdad. Una iglesia
donde Dios habita está llena de gracia y está llena de verdad. No solamente de verdad, sino también de gracia. Porque si solamente hay verdad, tú puedes que tú seas un rabacucu. Porque ellos solamente anuncian y denuncian lo que el diablo se va a llevar. Pero ellos no tienen la capacidad de asimilar lo que Cristo vino a buscar. Entonces la iglesia que puede afectar en este tiempo es la iglesia que está llena de gracia y está llena de verdad. Restaurado por su gracia. Restaurado por su verdad y sostenido por su gracia. Hoy Dios nos va a impartir algunos elementos para restaurar nuestras vidas de toda la mentira y el error al cual hemos sido arrastrados. Pero su gracia está aquí para sostenernos, para hacernos saber que nosotros no hicimos nada bueno para estar aquí. Amén. La Biblia dice que al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Y el apóstol Pablo, hablando en el capítulo 4 de Romano, dijo que si Abraham fue justificado por las obras de la ley, entonces tenía suficiente mérito para justificarse. Pero el escritor dice, pero no para con Dios. Porque el que obra se atribuye los méritos de lo que va a recibir. Por eso el apóstol Pablo dijo que al que obra no se le toma el salario como gracia, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío. ¿A quién justifica? Al impío. A este su fe le es contada por justicia. Aquí se está demoliendo la meritocracia. Aquellos que hacen para recibir. Aquellos que no pueden acceder a lo provisto por Dios, sino que ellos mismos son los que producen lo que van a recibir. Por eso hay gente que se mete con Dios. Déjame meterme con Dios. Y Dios dice, esa maldición yo no la quiero. Yo no quiero gente que se meta conmigo. Yo quiero meterme en ti. Porque hay gente que se mete con Dios cuando quieren que Dios haga algo y le retuercen el brazo. Estoy en ayuno aquí afligido. Mira, ve lo que tú vas a hacer conmigo, ¿eh? Entonces, mi trabajo de ayuno es mi salario, págame. Me metí para que me use. Y cuando Él no te usa para hacerte saber que Él no necesita tus obras, tú vas frustrado, desanimado y empiezas a revisarte. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué yo hice? Porque yo ayuné, yo oré, dormí en el suelo. Al que obra, está desechando lo provisto por Dios. Porque si usted pasó el día entero trabajando y le pagaron el 6, a las 6 de la tarde no fue un regalo que le hicieron, usted se lo ganó. Entonces hay personas que entienden que Dios tiene que pagarle por sus obras, donde a través del sacrificio de Cristo, Dios vino a ponerle fin a la obra. Dice Romanos capítulo 10, verso 4, que el fin de la legislación a través del cual el hombre se justifica, que se llaman sus obras, se le puso fin en la cruz del Calvario.
Pero cuando tú entiendes que lo único que tú merecías era la muerte y te dieron vida, entonces tú llegas aquí de rodillas. Porque el que merecía la muerte y le cortaron un brazo, ¿cómo está? El que merecía la muerte y le dijeron que tiene cáncer, ¿cómo está? Lo peor que te pudo haber pasado es la muerte y tú estás vivo. Entonces, ¿cuál es la queja? El salario del pecado es la muerte. Es decir, lo que yo devengo, lo que yo cobro, en la nómina que yo estoy para recibir es la muerte por estar en pecado. Entonces, si yo merecía la muerte y estoy vivo, con prueba, lucha, dificultad y batalla, yo estoy mejor que lo que merecía. Alguien tiene que decir amén. Porque no nos pagó conforme a nuestras iniquidades. Por gracia, somos salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Y esto no es de vosotros, esto es don de Dios. Hay un problema en este tiempo y es que la gente, su fe la utiliza para transacción y no para relación. Hay una fe transaccional que Dios quiere eliminar. Porque es una fe que trae frustración en la vida de la gente. Porque estoy creyendo por mi milagro. Y la prostitución del evangelio ha hecho que vendamos a Dios como un prostituto. Venga y reciba. Jesús le dijo a una mujer: dame de beber. Vengo a detener el aguaje y la apariencia que tú tienes. Porque es muy fácil cantarle para que la gente brinque. Canta para mí. Ahora al que hay que darle de beber es a mí. Los adoradores no le dan de beber a la gente. Porque la adoración es la respuesta al Padre, no es la respuesta a la gente. Es lo que el Padre. Te lo dijo con miedo. Es lo que el Padre. Entonces la adoración no es respuesta al público. Es lo que el Padre busca. Por lo tanto, la conversación de Jesús con esa mujer, que es tipo de una iglesia que tiene tradición. Jesús le dijo a esa mujer: ¿y tú no tienes marido? No, no tengo. ¿Tú sabes por qué tú no tienes marido? Porque tú no asumes compromiso con nadie. Tú quieres los beneficios sin compromiso. Esa falsa adoración, que adoramos por los beneficios sin compromiso. Prostitución. Las prostitutas quieren los beneficios de ese hombre, pero no tienen compromiso con el que le lave la otra. Nadie dijo amén. Esa adoración prostituida que no le da de beber a él. Jesús le dijo a la mujer: si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras lo provisto por Dios. ¿Y quién es que te dice? Es muy importante que nosotros entendamos estos elementos. Miren, antes de continuar el mensaje, déjeme agotar este protocolo. Me acompaña mi esposa. Dicho sea de paso. Tengo 28 años casado con esta mujer. Duermo en su habitación. Ahí está Misael, que lo tenían rodando ahorita. Él es del producto de dormir arropado. También está Graeme por ahí, que es un hijo espiritual que está con nosotros. Si usted me pregunta, ¿cuál ha sido la clave para usted estar 28 años casado con esta mujer? Me casé con un mandamiento, no con una circunstancia. Las circunstancias cambian, pero el mandamiento no cambia. Y hay personas que no han entendido que la verdad no tiene zona de exclusividad. Hay personas que han entendido que la verdad de Dios es exclusiva para algunos y para otros no. En otras palabras, hay algunos que se han divorciado y cuando se divorcian y tú le preguntas, y entonces no dice la palabra, sí, pero a Dios le interesa más mi felicidad que su verdad.
Dios quiere que yo sea feliz. Entonces, como Dios quiere que yo sea feliz, su verdad debe rodar en este momento. Porque para Él, mi felicidad está por encima de lo que Él quiere. Entonces, yo me casé para ser feliz. Y es una de las mentiras que ha arropado la mente de mucha gente que se casaron para ser feliz. Usted no se casa para ser feliz, usted se casa porque usted es feliz. Porque al matrimonio usted no va a que le den. Al matrimonio usted va a dar. Nadie dijo amén. Porque todo lo que tú quieres que te den a ti, tiene que darlo primero. Eso es lo que dice la verdad. Hay personas demandándole a ese pobre infeliz que come con sal que le haga feliz. A ese infeliz que te haga feliz. La felicidad la produce Cristo, y Cristo te hace feliz cuando te autoriza a eliminar los obstáculos que vienen a eliminarte a ti. No hay felicidad para nadie que no elimine lo que viene en contra de ti. Entonces hay gente que cuando tú le preguntas, ¿y por qué te divorciaste? Lo que pasa es que yo viví en una batalla, ¿sabes? Porque tú no eliminaste los obstáculos que vinieron a eliminarte a ti, por eso tú hoy apareces eliminado. La Biblia dice, procura presentarte ante Dios no usado, sino aprobado. Entonces hay gente usada, pero no aprueba. Que usa bien la palabra de qué, de verdad. Fiel a un mandamiento. Y hay una cosecha de 14 a 23 que no pasa de moda. Todos los colores, todos los sabores. Más bonita hasta que la mía. Pero yo estoy casado con un mandamiento. Cuando mi esposa se casó conmigo, estaba mucho más delgadita que ahora. Nadie dijo amén. ¿Y sabe qué aconteció? Aumentó de peso. Cogí un par de libritas. Pero esas libras no anulan el mandamiento. Porque la verdad es inmutable. La verdad es eterna. La verdad no caduca. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, un pastor joven. ¿Hay pastores aquí? ¿Hay pastores aquí? ¿Hay pastoras aquí? Dios va a levantar muchas pastoras. Porque hay un grupo de hombres bebiendo romo y con los pantalones en el suelo en nada. Y hay mujeres abrazando el reino. ¿A quién Dios va a usar? Dígame. Dime, ¿a quién Dios va a usar? Cuando tú miras las congregaciones, están llenas de mujeres. ¿A quién tú quieres que Dios use? Dime, ¿a quién tú quieres que Dios use? El reino usa lo que está disponible. Lo que está disponible. Lo que han hecho de su Señor, su dueño. ¿Cuánto dicen amén? Los que saben que son dueños. Los que saben quién es su dueño y a quién le pertenecen. Miren, el apóstol Pablo dijo a Timoteo, encarga a hombres fieles que sean idóneos. ¿Sabe qué significa eso? Que hay mucha gente idóneas pero no fieles. Idóneo tiene que ver con dones, con talentos, con capacidades. Él toca muy bien. El ser idóneo habla de cualidades que te permiten tener excelencia. Y como Dios es un Dios de excelencia, si Él toca bien, que toque. Porque Él es idóneo. Sin embargo, el encargo de la palabra de Dios no es para hombres idóneos, es para hombres fieles. Entonces hay que revisar la fidelidad del que está tocando. Hay que revisar la fidelidad del que está alabando, aunque canta bueno. Entonces el apóstol Pablo dijo, encarga a hombres fieles que sean idóneos. El ser idóneo es bueno, pero la fidelidad es primero. ¿Por qué yo soy infiel a un mandamiento? ¿Por qué soy fiel a un mandamiento? Porque dentro de mí está el amor por la verdad. Y voy a empezar a leer la Biblia
¿Cuántos dicen amén? ¿La leo? El asistente mío de ahí atrás, la pantalla, la Biblia, que lo... ¿Estamos disponibles aquí la palabra para el público? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Mi asistente allá. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. Vamos a leerlo. A la pantalla. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 10. ¿Estamos ahí? Dice, con todo, engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Por qué hay un pastor que es fiel a su esposa? Porque dentro de él está el amor por la verdad. Hay personas que no quieren recibir el amor por la verdad para preservar la salvación. El engaño va a arrastrar a mucha gente por el mal camino si no ama la verdad. Estamos en un tiempo donde hay mucha gente que está siendo dirigida por mal camino. Hay mucha gente que está siendo arrastrada por el mal. Y el producto de esto es que no hay quien ame la verdad. Hoy Dios nos convocó en esta tarde para restaurarnos por su verdad. Pero para que la verdad nos restaure, se necesita que en tu corazón haya amor por la verdad. Cuando hay amor por la verdad dentro de tu corazón, entonces tú no te ofenderás, porque los verdaderos no se ofenden cuando lo corrigen. Pero los falsos, una vez son corregidos, una vez son amonestados, se van reculando hacia atrás y dicen, ¿para qué yo vine a esto? Y él habló de matrimonio y de fidelidad. Yo estoy recasado. Déjame irme que tengo cosas que hacer. Cuando Cristo dijo, yo soy el maná que descendió del cielo. Y dijo, la semana pasada vinieron detrás de mí por los panes y los peces. Hoy hay que comerme a mí. Porque hoy el pan que descendió del cielo soy yo. Automáticamente la popularidad empezó a bajar. Y hubo gente que empezó a devolverse. Y esto preocupó a Pedro. Ahí vino Pedro de manera emotiva a buscar cámara. Dije, preocupado por la gente. Dije, maestro, y es que tú no tienes discernimiento. Maestro, y tú no estás mirando que nos están bajando la... Señores, Dios por su verdad reduce a una iglesia de 32 mil a 300. La iglesia de Gedeón se la dejaron en 300. Si a ustedes reducen una iglesia de 32 mil a 300, te dicen que tú eres endemoniado. Que te revise. Que te revise. Que cómo es posible que está metido el diablo, que no están 300, es 32 mil. Pero esos de esos 32 mil no tenían la actitud y el amor por la verdad. Por eso él dijo, llévalo a las aguas, llévalo a beber. Muestra la actitud que ellos asumen ante mi palabra. Los que aman la verdad son los que pueden ser restaurados. Lo que pasa es que hemos consumido tanta mentira que no tenemos estómago para la verdad ya. Es tanto lo cuento y los chistes que no han hecho, y el bulto y el aguaje, y los megas. Es tanto el error que hemos asimilado que cuando alguien no predica la verdad, con quien nos ponemos guapos con él. Entonces cuando Cristo vino y vio que había gente recogiendo y yéndose, Pedro vino a interceder. La verdad no es negociable. La verdad no puede ser imitada. La imitación te permite hacer lo que otro hace, pero no te permite la esencia de aquel que hace las cosas porque la hace. Hay gente que ve hacer a alguien hacer algo y no conoce la revelación por lo cual está haciendo eso, pero él lo imita. Entonces caen en el error y profesando ser sabios se hacen necios. Porque quieren hacer
lo de Dios sin la esencia de Él. Y aquí voy a definir algunas cosas. La verdad es la esencia de Dios impartida a nuestra vida. La verdad es Cristo, la imagen misma de la sustancia de Dios. Él dijo: yo soy la verdad. Aquí no hay relativismo, que dependiendo el ámbito y la óptica de ver las cosas, aquí no hay ópticas diferentes. Sí hay velos religiosos. Los velos religiosos desechan la provisión de Dios para justificarse por medio de sus obras. Hay personas que ellos no son santos por tener el Espíritu, ellos son santos por una falda. Y le dicen: Señor, tú me santificas a través de tu Espíritu, pero yo no quiero tu Espíritu. Yo ahora soy santa, mira mi falda. Y mira a ver lo que tú vas a hacer conmigo, que soy santa. El tú decir que la santidad es una falda, por decir algo, puede ser un vestido. Es desechar su Espíritu, es desechar su naturaleza para tú justificarte por medio de tu ropa y decir a los demás: mira cómo estoy, santa. Eso es religiosidad. La religiosidad desecha lo provisto por Dios para justificarse por medio de lo que provee Él mismo. Eso es religiosidad. Desechar la provisión de Dios, desechar la gracia, desechar la justicia de Dios. La justicia de Dios es la provisión de Dios para la posición donde Dios te coloca. Cuando Cristo va a ser bautizado, llega la discusión, porque Juan sabe que el bautismo de él es para arrepentimiento. Y ahora tiene que bautizar a uno que él sabe que no tiene de qué arrepentirse. Entonces aquí Juan le dice: es que esto no aplica. Esto no aplica. Tú eres santo en propósito, santo en atributo, santo en naturaleza. Tú no tienes de qué arrepentirte. ¿Qué tú haces aquí? Pero la palabra que le puso fin a la discusión fue: es necesario que se cumpla toda justicia. Yo no soy un pecador, pero vine a ocupar el lugar de ellos. Alguien tiene que entender. Alguien tiene que entender. La justicia de Dios es la provisión de Dios para el hombre, para que el hombre pueda ser salvo, no por sus obras, sino por medio de la obra que Dios proveyó en Cristo. Entonces, en Cristo somos salvos, justificado, elevado al nivel de justo. Hay personas que tú le preguntas: ¿tú eres justo? No, estoy dañado. ¿Tú eres santo? No, me estoy portando bien estos días a ver si consigo la santidad. Porque están amparados en sus obras y no en la santidad posicional que Dios entregó en Cristo Jesús. Por eso hay gente que está adorando de la aproximación y no de la posición. Alguien canta y dice: me acerco porque te necesito. Y tú dices: ¿dónde está ella? Está en Cristo. Ella está aproximada. Esa es una realidad, pero no la verdad. El cántico de los que están posicionados en la roca es otro. Necesito un encuentro con el Dios vivo. ¿Necesito qué? Esa es una realidad, pero no es la verdad. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces esa revelación es una realidad, pero para mí no es la verdad. No sé qué palabra decir que provoque que me quiera. Es decir, que tú me quieres dependiendo lo que yo te diga. Con una corona de espina te hiciste rey por siempre.
Es decir, tú no eras rey por siempre, fue la corona que te hizo rey. Algo perecedero te entregó eternidad. Algo terrenal te entregó. Había alguien leyendo las escrituras y no la entendía. Y Dios le mandó la revelación, le mandó a Felipe y le preguntó: ¿tú entiendes lo que lee? No, yo sé lo que dice, yo no entiendo ni papá. La pregunta es: ¿tú entiendes lo que adora? ¿Tú entiendes lo que adora? Entonces, ¿alguien tiene que conocer la verdad aquí hoy? ¿Alguien tiene que conocer la verdad hoy para que pueda ser libre? ¿Alguien me está entendiendo? El amor por la verdad, lo primero que produce es discernimiento. Hay gente que no discierne ni lo que lee, ni discierne lo que adora. Pero son adoradores. Los adoradores que le dan respuesta al Padre son los adoradores en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los adoradores en verdad? Lo que el amor por la verdad lo gobierna. La realidad a ellos no le permite cantar. La pastora ahorita dio un golpe muy fuerte, majó con la mano de pilón. Ella dijo que no tiene que ver con letra. Te voy a decir algo más. ¿Alguien puede cantarme el canto de Pablo y Sila? ¿Cuáles fueron las letras que hicieron que hubo un terremoto? Cántemela, cántemela, cántemela. Cuando Pablo y Sila estaban con los pies bajo un cespo, en un calabozo, con una realidad negativa, ¿cuál fue el cántico que hizo que hubo un terremoto en ese lugar? Deme las letras, recítemela, búsquela en qué ignario. No tiene que ver con letra. Es la expresión de gente que ama la verdad y la ama en lo íntimo. Porque hay gente que quiere ser en público lo que nunca ha sido en secreto. No hay escenario que te entregue a ti lo que tú no eres en secreto. Porque Dios ama la verdad en lo íntimo. Y la verdad en lo íntimo es lo que tú eres cuando nadie te ve. Esa es la verdad en lo íntimo. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando aquí hoy? El amor por la verdad no puede ser fingido. Los que aman la verdad, cuando mi esposa no me ve, yo soy fiel. Mi esposa no tiene que acecharme. ¿Con quién se fue? Ella quizá por no tener el nivel de entendimiento que va a tener para que lo haga, porque hay mujeres que acechan. ¿Alguien me está entendiendo? La verdad en lo íntimo. Para ser restaurado por su verdad, necesitamos amar la verdad en lo íntimo. El amor por la verdad nos guarda del error. Hay mucha gente restaurada por el error porque no ama la verdad en lo íntimo, no depura, no discierne, no comprueba lo que se está diciendo. El problema es de esta generación, no de conocimiento. Vemos esta generación de entendimiento. Una generación que no entiende. Entender y saber no es lo mismo. Hay gente que sabe pero no entiende. Si alguien empieza a hablar en inglés aquí ahora mismo, le aseguro que muchos de ustedes sabrán que está hablando en inglés. La pregunta es: ¿tú entiendes inglés? Pero puedes saber que lo que se está diciendo es en inglés. El conocimiento te permite saber, pero el entendimiento te permite entrar y extraer ese saber a tu vida. Hay gente que son dispensarios de la gracia, porque ellos la verdad de Dios la extraen a su vida, la imparten y son renovados. A ellos no les interesa saber, a ellos les interesa ser. Tú tienes que aplicar la palabra que estás recibiendo en esta tarde. No se la aplique a otro, de que dígale a su hermano. ¿A cuál hermano? Dígaselo a usted. Dígale a su hermano. No, es que el problema no es de mi hermano. El problema tuyo, no es de tu hermano. Eres tú.
aplíqueselo a usted. Extraer la verdad para tu vida. Hay personas que aman la verdad hasta un punto determinado, hasta que su necesidad no se le impone. No, yo amo la verdad, yo amo a Dios. Vamos a ver si es verdad que tú lo amas. Porque va a llegar un momento donde va a quedar evaluado si tú amas más tu necesidad que la verdad de Dios. El joven profeta fue engañado cuando su necesidad, su hambre se le aumentó, y ahí vino la oferta. Dios me dijo que te haga comida. Y fue un colega profeta viejo que le dijo: Dios me acaba de decir que te haga comida. ¿Por qué el joven profeta fue detronado de la verdad que él portaba? Porque su necesidad se le aumentó. ¿Cuánta gente, por la necesidad que tiene, se le ha olvidado lo que Dios dijo? El joven profeta fue detronado porque amaba la verdad hasta que su necesidad. Pastora, póngase en mi lugar. Estamos en pandemia. Hay un sticker que dice: es culpa de la cuarentena. Ahora todo es pandemia, todo es cuarentena. Porque Adán es experto delegando la culpa. Voy casi para ahí. Déjame mirar el reloj porque imagínense. Este joven profeta fue engañado, aunque portaba la verdad, pero no la amaba en lo íntimo. ¿Cuánta gente está poniendo su necesidad por encima de la verdad? Ahora mismo hay un debate público a nivel de esta nación con el asunto de las tres causales. El enlace de los evangélicos ante el poder ejecutivo dice que la posición del presidente tiene que ser neutra. Nadie dijo amén. Editen el video. ¿Sabe por qué no hay? Porque él dice que tiene que ser una posición neutra. Porque ama más la necesidad de la posición que la verdad. Sadrat, Mesat y Abednego eran funcionarios del rey. Y cuando llegó la mentira a donde ellos estaban, dijeron: rey, en cuanto a esto no tenemos nada más que decirle. Nosotros amamos la verdad y la amamos en lo íntimo. El Dios que nosotros le servimos, Él puede librarnos. En otras palabras, Él es todopoderoso y lo sabemos. Pero no estamos en transacción con Él. No vamos a hacer ningún tipo de trueque, aún no nos libre. Porque hay gente que si no lo libra, hasta locos se vuelven. Si le dé el COVID, ya ellos dicen: ¿y por qué me dio a mí? Gran cosa, usted merecía la muerte. Ay, me dio el COVID, te dio muy... ¿Y qué más tú querías? Dime. ¿Qué usted merecía? Mire, al que merece la muerte y le cortan los dos pies, está en victoria. Pero esto es producto del error, la mentira. Corazones llenos de mentira que no soportan aflicción, no soportan ningún tipo de proceso el cual ellos tienen que aprobarlo. Es muy importante que nosotros entendamos que se necesitan hombres y mujeres que amen la verdad y la amen en lo íntimo para que puedan ser restaurados. Restaurados por su verdad. La verdad no tiene zona privilegiada. La verdad es la verdad de Dios para todo. La gracia se va a manifestar con el que Él quiere. Y a usted más le vale que tenga misericordia del que Él tiene misericordia. Alguien tiene que entender. Hay momentos que Dios te dice que beneficie a alguien
porque su gracia quiere ser extendida hacia él. Pero hay 10 al lado de él. Y tú dices, tengo que comprar 10 cosas porque hay 10. Cristo, como era la verdad y sabía que tenía bien claro el encargo, llegó al estanque donde habían allí un grupo de paralíticos, ciegos, cojos. Y le dijo al cojo, deme un chance, usted es ciego, un permisito. Y le pasó por el lado a mucha gente que estaban en problemas, lucha y dificultades, y llegó hacia donde la gracia quería manifestarse. Si en nosotros está el espíritu justiciero humano, terrorista, dice, tengo que hacer 10 milagros para que todos estén contentos. La gracia te hace entender que es al que el Padre quiera. Permiso, cojo, deme un chance. Usted es ciego. Y llegó al que estaba postrado con 38 años y le hace una pregunta. ¿Tú quieres ser sano? Esta pregunta es como tonta. ¿Cómo me pregunta que si quiero y me ve aquí? Esto como que es tonto, esto como que es descabellado. Pero hay momentos que hay preguntas que Dios te las hace. Porque hay gente que ya hicieron el problema parte de su vida y piensan que no tiene solución. Y Dios te pregunta, ¿tú quieres ser sano? Entonces Él le contesta, no la pregunta, le contesta con su realidad. La verdad está estableciendo ahora mismo que si quiere. Y Él le dice que no encuentro quien me entre. Eso no fue lo que yo te pregunté. ¿Alguien me está entendiendo? A veces no entendemos la verdad. La verdad es específica, definida. ¿Quieres? Mira, uno de los problemas que tienen los evangélicos en este tiempo es que no han podido con el viejo hombre. Incluso ya hay viejo hombre que tienen 15 y 20 años siendo membresía en una iglesia. Y ya los predicadores de este tiempo dicen que no, y que no se puede con él. Señor, tenemos que entender que ese pastor es un viejo hombre. Que en cualquier momento ese hombre de Dios le puede salir el diablo y sacarle el demonio que vive dentro de él. Porque la tentación es la demanda a tu carne para sacar lo mejor de tu carne. Es la tentación. La prueba es la demanda del espíritu a tu espíritu para sacar lo mejor de ti. La prueba es la demanda del espíritu a tu espíritu para sacar lo mejor de ti. Aprobación y que tú salgas en victoria. La tentación es la demanda a tu carne para sacar el mayor pecado y estrondoso de ti. Si eso está en ti, va a salir. Ahora bien, ¿qué acontece? Mucha gente no sabe cómo vencer al viejo hombre. Y como no saben cómo vencerlo, entonces ellos han hecho algo, lo han hecho parte de la iglesia. Lo han hecho miembro activo del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay forma de cómo vencerlo cuando la Biblia dice cómo se vence. Voy a leer la Biblia, vamos allá, vamos a esto. Primera de Corintios capítulo 15 versos 56 y 57, vaya conmigo rapidito que voy a avanzar. Primera de Corintios capítulo 15. Mi asistente trabajando allá en la pantalla para que cobre. Está en la nómina, va a cobrar. ¿Cómo dice el 56? Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. El aguijón de la muerte es el pecado y el aguijón del pecado, el poder es la ley. Donde hay ley, el pecado se activa. Entonces nosotros siempre queremos enfrentar el pecado con leyes. Pastor, me entregué a Cristo, pero tengo unos problemas que estoy batallando con eso. ¿Qué hago? Automáticamente nosotros le creamos una regla. Venga a ayunar, venga a orar y venga a leer la Biblia y usted lo podrá vencer. ¿Qué estamos haciendo ahí? Poniéndole una ley.
Esa ley que le ponemos a ese pecado lo que hace es que activa el pecado en él. Leer la Biblia, orar y ayunar es bueno. Es bueno, pero queremos vencer la vieja naturaleza con eso. Y no es con eso que se vence. Pero como no leemos la Biblia, a usted lo invitan a un evento como esto para desmantelarlo y alinearlo, usted no va. Y si le predican 50 minutos, está loco, se vuelve. Hay que llevarlo a terapia. Porque su mente mundana, el error que tenga usted, no aguanta la palabra de Dios. Dice Romanos capítulo 6, verso 6. ¿Cómo dice? Pastora, léamelo. Ayúdeme, asistente, ayúdelo. Él va a cobrar como quiera. Romanos capítulo 6, verso 6. ¿Cómo dice? Sabiendo esto. ¿Sabiendo qué? ¿Qué? Que nuestro viejo hombre fue. Nuestro viejo hombre, ¿qué? Fue. No es que va a ser. Fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque hay creyentes que no pueden derrotar el viejo hombre, porque el viejo hombre solamente lo derrotó Cristo. Y usted, en vez de poner ese creyente en contacto con la obra consumada de Cristo, usted le pone regla. Alguien debe entender. Entonces ya hemos hecho al viejo hombre, que es un minusválido espiritual, lo hemos hecho un miembro del cuerpo. Tenemos que arrastrar con ese problema. Y sí, déjalo así, porque la palabra está ahí. Señores, cuando Juan vio a Cristo, dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero quitó el pecado y dejó su naturaleza ahí. No. La obra consumada fue la cancelación total de toda la deuda. Óigame bien, lo que pasa es que nuestra fe no está en lo que Él hizo. Nuestra fe está en nuestras reglas. Y ponemos reglas y normas. Le decimos: venga a dormir en el piso para que ese tipo se muera. Dice la Escritura que el duro trato del cuerpo para nada es provechoso contra esa naturaleza. Esa naturaleza solamente respeta el sacrificio perfecto de la obra consumada de Cristo. Pero ¿qué pasa? Tú, en vez de alimentarle la fe en lo que Cristo hizo por él, a fin de que ya él crea que ese viejo hombre no está ahí y no debe suplirle nada más, porque como ya él no está ahí, no tengo por qué suplirle. Entonces no lo hacemos crecer en la obra del Señor. Vamos allá. 15:57, el próximo verso. Avancemos, que el tiempo se nos está poniendo de chin. 1 Corintios 15:57, vamos allá. Léalo en su casa el capítulo 6 completo para que sea edificado en la palabra. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Nos da la victoria. ¿La victoria sobre quién? Sobre ese viejo que está viciado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El viejo hombre es eliminado por medio del sacrificio de la obra consumada de Cristo en la cruz. Pero nosotros no le ponemos la fe a la gente ahí. Se la ponemos en regla, en dogma, en mandamiento de hombre, en cuanta cosa, menos lo que está en la palabra. El viejo hombre, no es que lo van a crucificar, dice que fue ya. Entonces, cuando alguien venga a donde tira a buscar consejo, que está bregando con un problema de pecado, tú tienes que llevarlo a la cruz y hacerle saber lo que pasó por él. Porque si yo ahora mismo te digo: no mires hacia arriba, cuidado, si miras, no miren hacia arriba, no miren. No miren hacia arriba. Toda ley lo que active la naturaleza para hacer lo malo. Cuando te dije que no mire, yo una vez quisiste, ¿qué será lo que hay? ¿Me está entendiendo que el poder del pecado es la ley? Por eso Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4. Alguien tiene que leerlo. Romanos capítulo 10, verso 4. Sale corriendo, léalo. Romanos 10, verso 4. Tiene que leerlo alguien. Porque el fin de la ley. Oh, Dios mío, alguien tiene que adorar su nombre.
Alguien tiene que adorar su nombre para justicia de todo aquel que en él cree. Vamos al verso 58. Verso 58. Corra, corra, que me tengo que ir. Tengo algunas verdades que dejarte todavía. Primera de Corintios 15, 58. Vamos allá, mi asistente. Primera de Corintios 15, 58. Vamos allá. Así que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre. Este texto es muy mal interpretado porque mucha gente entiende que crecer en la obra del Señor es activismo. Aquí trabajando para Dios, haciendo cosas para Dios, eso no es crecer. Crecer en la obra del Señor es en la obra que pasó en la cruz. La gente crece en todo, pero nosotros no enfocamos a la gente ahí. El contexto en que el apóstol está hablando aquí para derrotar al viejo hombre, tú sabes por qué hay mucha gente que tiene 5 años en la iglesia bregado con esa naturaleza caída, porque no hemos alimentado su fe para que la ponga en aquel que derrotó al viejo hombre en su vida. ¿Alguien me está entendiendo? Crecer en la obra del Señor es crecer en tu fe para transferir a tu vida lo que Cristo hizo por ti. Tú eres responsable de transferir a tu vida y a la fe de cada creyente la obra del Señor. Firmes y constantes, creciendo, no en regar tratado, que es muy bueno, y compartir la fe con otros. Pero eso no es crecer en la obra, es crecer en la obra consumada de Cristo en la cruz, donde se canceló toda la maldición de nosotros. Dice ahí, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué significa esto? Que si tu fe crece en el Señor, tú no vivirás una vida vana. Hemos crecido en tantas cosas y hemos descuidado esta verdad. La obra del Señor, la obra que el Señor hizo para reconciliarnos con Él. Es muy importante que entendamos esto, hermano. Esta verdad es esencia. La esencia de algo es las características permanentes e invariables de algo para que algo sea lo que es. Y sin eso no puede ser. Eso es esencia. La verdad que Cristo es la esencia de Dios. Y en Cristo están todas las características invariables. Por eso te mandan a poner los ojos en Él. Si tú no pones los ojos en la esencia, no podrás ser lo que Dios quiere que tú seas. Crecerá en activismo, en muchísimas cosas, en religiosidad, en mandamiento de hombre, en dogma, en velos religiosos, menos en la obra del Señor. Y esa es nuestra victoria. Un cristiano está en victoria cuando su fe está creciendo en la obra del Señor, en la obra que Cristo hizo a tu favor. Entonces quiero que entienda lo siguiente. La verdad produce en nosotros consagración. Cuando un hombre ama la verdad en lo íntimo, ese hombre es consagrado. Y aquí voy. ¿Qué significa consagrado? Consagrado es algo que ha sido dedicado y que perdió el derecho sobre su vida. ¿Cuántos ministros se gobiernan? No son consagrados. El llamado es santo y es consagrado. Dios le dijo a Moisés: toma a Aarón y a sus hijos y báñamelo para que sean mis sacerdotes. Usted sabe la gente que está ministrando sin ser bañado. Y dijo: y después que me lo bañe, me lo va a consagrar. La consagración es el acto de dedicación donde tú pierdes los derechos de tu vida y tú amas la verdad en lo íntimo. Y ya tú puedes accionar en la obra de Dios sin que te den ningún tipo de beneficio. La verdad en lo íntimo hace que tú puedas hacer lo que Dios dijo sin que te den nada.
y no me depositaron. Me engañaron. Ladrones, hijo del diablo. No, como dicen en la ciudad de Tomayor, no vuelvo. El que me engaña una vez, sinvergüenza es. Y si me engaña dos, sinvergüenza dos. Tigueraje mundano. Y vuelve y te llaman para esa actividad y tú dices que tú no vas. ¿Tú sabes por qué? Porque la verdad no te gobierna. Tú no amas la verdad en lo íntimo. Los que aman la verdad en lo íntimo, mejor pagan para ir. Porque ellos saben que ellos están mejor que lo que merecían. ¿Alguien tiene que entender lo que estamos hablando en este día? El trueque y las transacciones terminan en un hombre o en una mujer que ama la verdad en lo íntimo. Por cuanto no tuvieron amor por la verdad para ser salvo, Dios permite que el error entre. El error que ha tratado a mucha gente es producto que no aman la verdad. No obedecen si no hay beneficio. ¿Y sabe por qué no obedecen? Porque no, ellos no son consagrados a Dios. Los que son consagrados pierden los derechos. Y Ana dedicó a Samuel al Señor, lo consagró. Ya él perdió los derechos. Cuando tú pierdes los derechos de tu vida, tú vas donde el Señor te necesite. Te den o no te den. Lo mejor que te puede pasar es que no te den nada. Para ver cómo está tu corazón. Una generación dañada por la transacción. La prostitución de los ministerios es producto de que no hay amor a la verdad. ¿A qué hora el culto? ¿A qué hora me entregan? Hay en este tiempo la corrupción y la falta de la verdad. Tú invitas a un ministro a ministrar. Él no llega a la hora del culto. Él llega a la hora que le toca. Porque él es una estrella. Y algunos se quedan allá afuera en el vehículo. Dile que a qué hora me entregan. Pero ellos llegan como la estrella. Porque ellos son la estrella. Ellos no saben que no se trata de ellos. Se trata de Cristo. Cuando la verdad está en lo íntimo, tú sabes que no se trata de ti. Y lo peor que te puede pasar es que tú creas que se trata de ti. Entonces, ¿alguien tiene que ser restaurado aquí hoy? Ser devuelto a donde nunca debimos de salir, a la verdad. A la verdad. Hay adoradores que usted lo invita a un servicio, ellos vienen y adoran y se van. Ellos vienen supuestamente a adorar. Ellos vienen y cantan, hacen su espectáculo y se van. Porque entiende, esto fue lo que el mundo le enseñó. Al estilo el mayimbe. Los mayimbes del evangelio. Los llega tarde. Los mayimbes del evangelio nunca llegan puntual a ningún sitio. Llegan a la hora que le toca a brillar. Y son como el mosquito, chupan y se van. Eso es un irrespeto, no hay amor a la verdad. Si a usted lo invitaron a un servicio, no se comprometa con nadie más. Llegue ese servicio puntual, humíllese, adore. Sea parte de lo que se está haciendo ahí. Y no se vaya hasta que eso no se acabe. Y eso es producto de que no hay amor por la verdad, no hay respeto. No hay consagración. Ministros con llamados muy lindos, idóneos. Pero no hay fidelidad en su espíritu. Porque no aman la verdad en lo íntimo. Oiga esto. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Romanos capítulo 8 verso 31. Vaya conmigo por favor, rápido. Romanos capítulo 8 verso 31. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él. Mi asistente por favor trabajando para que cobre. La pantalla a tiempo, puntual ahí. Bien, Romanos 8:31, ¿cómo dice? Por favor. Perdón, no es romano. Es Juan 8:31. Para que tenga una cita en romano aquí. Juan 8:31. Dijo Jesús entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo. Entonces aquí hay un punto muy importante. Lo primero es que hay que salir de creyente para ser discípulo.
Usted no puede seguir siendo un creyente. Jesús le dijo a los judíos que habían creído: ustedes tienen que permanecer en mi palabra para que sean verdaderamente mi discípulo. ¿Y quiénes son los verdaderos? Los que aman la verdad en lo íntimo. Tienen que permanecer en mi palabra y serán verdaderamente mis discípulos. Un discípulo es alguien que es devuelto a la vida. Sin discipulado nadie es resucitado. Tenemos la industria de creyentes y lo hemos dejado ahí. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: ustedes tienen que permanecer, no visitar mi palabra, permanecer. Y no es un atropello permanecer ahí. Día y noche ahí, sí, día y noche ahí. Lo mismo que le dijo Josué. Y yo no puedo ver a Netflix. Sí, ve a Netflix, pero permanezca ahí. Tiene que permanecer en mi palabra para que sea verdaderamente mi discípulo. Una de las mentiras que nos ha hecho tanto daño es que el pecado produjo caída. Es mentira. El pecado no produjo caída, el pecado produjo muerte. Entonces no es lo mismo ver a uno que se cayó en el hospital que ver a uno que se murió. Hay que irlo a ver a dos lugares diferentes. Estoy aquí que vengo a visitar a un primo mío que se cayó. ¿En qué sala está? Entonces el que cayó en pecado, por esta filosofía de que cayó en pecado, no es que cayó, murió. Discipular es devolver la vida a quien murió. No te podemos dejar como creyente, hay que discipularte. Y el discipulado viene cuando a ti te están enseñando todas las cosas que Él mandó. Y hacer discípulo enseñando todas las cosas que yo he mandado. Ahí tú eres resucitado y eres devuelto a la vida. Entonces ahí Él te dice: entonces conoceréis la verdad, porque la verdad no es revelada a nadie que no permanezca en la palabra. La verdad que nos restaura nos es revelada no por visitar la palabra, sino por permanecer en ella. Entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y aquí quiero trabajar algo de la libertad, porque hay mucha gente que entiende que la libertad es el permiso para yo hacer lo que yo quiera. Libertad es responder a la autoridad. ¿Sabe lo que es la libertad? La libertad que produce la verdad es responder a la autoridad. Adán perdió la libertad cuando escuchó a la serpiente y no respondió a la autoridad de la palabra que le había sido entregada. Entonces, el no responder a la verdad es esclavitud. Todo el que no responde a la verdad necesita libertad. Todo aquel que no responde a la verdad necesita libertad. El mal que está azotando esta generación es que hay una generación que no puede responder a la autoridad de Dios. Por eso, para muchos, el que esté equivocado es Dios. Y hay personas que leen la Biblia y dicen que eso no se puede. No, Dios, mira a ver lo que tú vas a hacer con esto. Esto no se puede. Aplícatela tú mismo, porque yo no puedo con esto. Es decir, el que está mal es Dios. Es decir, Dios se pasó de contento. Para el sistema caído, Dios está pasado. Dios está obsoleto. Dios está quedado. Ahora hay una nueva versión que salió, que las mujeres modernas tienen el motor atrás. Ahora en las redes salió un video que dicen que las mujeres modernas tienen el motor atrás. Y
el que quiere una mujer moderna tiene que buscarla con el motor atrás. ¿Sabe qué significa eso? Promoviendo la homosexualidad. Una mujer moderna es una que tiene el motor atrás. Actualícese para que usted sepa cómo ganan las cosas. El no responder a la verdad, ni quien ame la verdad, porque hay gente que lo que ama es su posición, o ser famoso, o ser conocido, y la verdad ¿para cuándo? La libertad no permite responder a la autoridad, responder ante lo que él no ha confiado. Y aquí voy. Adán, cuando Dios lo hizo, lo puso en el huerto, y por no responder a la verdad, perdió lo que se le entregó. Entonces tú tienes que responder a lo que te entregaron. La mala mayordomía de mucha gente es producto de la esclavitud en que vive, que no puede responder por lo que tiene. Quiero que sepa que Dios puso al hombre en el huerto, y el hombre no es dueño de nada, pero es mayordomo de todo. Y hay gente que no quiere responder por lo que Dios le confió. Libertad significa responder a la autoridad, número uno. Número dos, responder ante lo que Dios me ha confiado. De esa libertad es que está hablando Jesús cuando dijo: y conoceréis. Y ella te va a hacer libre porque te va a permitir responder ante la autoridad de Dios. Te permitirá responder porque hay gente que no quiere que le pregunten por lo que Dios le dio. Háblame de otra cosa. Sigue siendo el loco. Dios te va a pedir cuenta por lo que te entregó. Y hoy esta verdad tiene que restaurarte. Alguien tiene que entender lo que estamos hablando. La libertad te permite responder en tu conciencia cuando la palabra te confronta. ¿Cuánta gente es confrontado por la palabra y saben que lo que Dios está hablando es para ti y te hace loco? Entonces tú necesitas libertad. Entonces tú necesitas conocer la verdad para que tu conciencia responda a lo que está oyendo. La libertad tiene que ver con responder en tu conciencia cuando lo que Dios está diciendo tiene que ver contigo. Y en vez de tú delegar la culpa, tú la asumes de manera responsable y te arrepientes. De esa libertad es que Jesús está hablando. No la libertad de tigueraje y poca vergüenza que mucha gente tiene para hacer lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Y no te metas conmigo, es mi vida, que nadie se meta. Y Dios me entiende. Y tú entiendes a Dios. Tú entiendes a Dios. Tú entiendes a quien adora. La adoración del Espíritu, lo primero que rompe es toda la intimidación que viene en contra de la voluntad de Dios. Los adoradores, ¿por qué el Padre lo busca a ellos? ¿Por qué Él lo busca? ¿Por qué? Pero pregúnteme por qué. Porque cuando ellos llegan a un lugar, ellos vienen a demoler todo lo que viene a impedir que la voluntad de Dios se haga en ese lugar. Alguien tiene que saber lo que estamos hablando. Ellos no vienen a figurear, ellos no vienen a ser vistos. Lo primero que ellos saben es que no se trata de ellos. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Lo primero que un adorador sabe es que es su gracia quien lo sostiene. Y su gracia es lo provisto por él. Amén. Y hay gente que se cae de la gracia cuando desecha lo provisto por Dios para asumir lo que ellos quieren hacer. Significa que te está desligando la gracia. ¿No estamos entendiendo? Es muy importante que sepamos que hay velos que tienen que ser rotos. Y aquí voy cerrando con una última cita. Pues imagínense, ya son las 6. Estamos casi presos. Pero el caer preso por la verdad es un deleite.
Porque para mí el vivir es Cristo, y si muero, nadie quiere ganar ahí, ¿eh? Esa ganancia no la quiere nadie. De que la verdad es que le picó un mosquito. Ese terror a la muerte es porque la vida no está ahí. No está ahí la vida. ¿Tú sabes por qué hay tantos cristianos que le temen a la muerte? Porque no tienen la vida. Ese viejito hombre vicioso es lo que más le teme a la muerte. Para ellos necesitan psicólogos y terapeutas que trabajen con Adán. Cristo no necesita terapia. Adán sí. Adán hay que darle terapia, pastillas, antidepresivos. Porque Adán necesita, me quiero morir. Pero Adán se quiere morir cuando es decepcionado. Cuando se pone a soñar, Dios le frustra su plan. Dios es experto frustrándole todos los planes a Adán. Todo lo que tú sueñas en Adán, que mi sueño, ¿cuál sueño, manito? Yo no tengo sueño. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo la verdad, tiene que negarse. Y ahí te he incluido mi sueño, sí, tu sueño. Porque tus pensamientos no son los míos. Tus caminos no son mis caminos. Aquí la palabra camino, decisiones. Tus decisiones no son las mías. Hay decisiones que al hombre le parecen derecha. La palabra camino es decisión. La decisión de salvación de Dios para nosotros es Cristo. Y no hay otra guagua. Aquí voy a crearle un poquito de molestia ahora. Jesús le dijo a unos estudiosos de las escrituras, le dijo, ustedes tienen un problema. Y es que ustedes escudriñan las escrituras porque entienden que en ellas hay vida eterna. Jesús le está diciendo a ellos, el que lee la Biblia y la obedece no se salva. No le caí mal ahora. Yo no le caí mal. Jesús le dijo a los estudiosos de la Biblia, le dijo, ustedes leen la Biblia pensando que en ella está la vida eterna. Ese texto lo utilizamos fuera de contexto para mandar a la gente a leer la Biblia. Pero Jesús lo que está diciendo ahí en Juan capítulo 5, verso 39, dice, a ustedes les parece que la vida eterna está ahí, no está ahí. Ahora, ellas dan testimonio de mí que soy la vida. Porque nadie va al Padre. Porque si tú eres salvo por leer la Biblia y obedecerla, te estás salvando por tus obras. Y está desechando la gracia. Y la gracia es la vida del Padre impartida a través de mí que soy yo. El problema de los fariseos era que sabían mucha Biblia y pensaban que la Biblia salvaba gente. ¿Cuántos evangélicos todavía pensaban que la Biblia salva gente? La Biblia no salva gente. Él dijo, nadie va al Padre si no es por... Yo soy la decisión de Él, yo soy la guagua. El que no se monte en mí, no hay más guagua. El que no está en Cristo, lo dejó la guagua. Si tú estás conectado por ahí y estás estudiando la Biblia para contender, para discutir, para saber y para serte ministro, para compararte y brillar, no está la salvación ahí. Él dijo de manera categórica, la verdad inmutable, la verdad radical, dijo, nadie, pero no hay excepciones, no habrá sorpresa en el cielo. Esa filosofía hueca que ha engañado a tanta gente, que habrá sorpresa en el cielo. ¿Sabe qué están diciendo? Que hay otras maneras de salvarse fuera de Cristo. No me juzgue, que habrá sorpresa. ¿Usted sabe los creyentes que dicen que en el cielo habrá sorpresa? ¿A quién van a sorprender allá? Pero dígame, ¿a quién? Él estableció un camino. Él envió una guagua a buscarnos.
Y el que no se sube en esa guagua, no hay vida eterna. Y no importa la Biblia que tú sepas, le voy a decir algo. Hay maestros de institutos teológicos que no tienen la vida eterna, no han nacido de nuevo. Y están enseñando las escrituras. ¿Ustedes creen que? ¿Ustedes creen? Voy para ahí, voy para ahí, voy para ahí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 12. ¿Por qué me voy? ¿Me quedan 5? Yo lo hago con 4. Segunda de Pedro 1, 12. Aquí voy. Segunda de Pedro 1, 12. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque vosotros la sepáis. Hay cosas que tú las sabes y Dios vino a recordártela hoy para restaurarte. Y estéis confirmado en la verdad. En la verdad presente. Pues tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El apóstol Pedro aquí tenía por justo, por válido, despertarle el entendimiento a mucha gente a través de la amonestación de las escrituras. Aquí el apóstol hizo un llamado a que estemos confirmados en la verdad presente. Y aquí voy, por favor, que ya me voy a despedir. No toda verdad bíblica es una verdad presente, pero sí la verdad presente es una verdad bíblica. ¿Cómo así? Que hay muchas verdades que son bíblicas, pero no tienen que ver con el tiempo y la ocasión que nos ha tocado vivir. El nuevo pacto dejó sin efecto una serie de verdades que son bíblicas, pero que no son presentes. Por eso la verdad presente dijo: ¿oíste qué fue dicho? Oigan lo que yo digo. Porque los 4 años pasados gobernó otro, ahora gobierno yo. Y hay decretos que otro firmó que en este gobierno no tienen efecto. Ahora hay otro gobierno que se llama el gobierno de la gracia, que va a sostener a la gente, no por sus obras. Alguien tiene que entender lo que estamos hablando. La verdad presente es la verdad que establece gobierno en este tiempo, y esa verdad se llama Cristo. Por eso toda filosofía que no sea según Cristo te engaña. Mirad que nadie os engañe mediante sutilezas y huecas filosofías, según los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Porque Cristo no es una verdad histórica, Cristo es una verdad presente. ¿Sabe qué significa eso? Que Cristo tiene que gobernarte ahora. La verdad presente es la verdad que te está gobernando ahora. Cristo es la verdad que tiene que gobernar tu vida ahora. Y el apóstol Pedro está diciendo aquí, está haciendo un llamado a amonestar la iglesia y a despertarla y a enseñarles cosas que ellas saben para que estén confirmados en la verdad presente. Hay mucha gente que ha perdido su tiempo enseñando verdades bíblicas, pero tienen un déficit, no son presentes. Todo nacido de mujer, varón, tiene que ser circuncidado al octavo día. ¿Quién lo dijo? La Biblia. ¿Es una verdad? Sí. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿Está en la Biblia? Sí. ¿Y es una verdad presente? No. Por eso usted ve adoradores. Dios está llenando este lugar. Vea conmigo, FAO. En el antiguo pacto, Él llenaba lugares. Ya no llega, no llena lugares, llena vidas. Hay algo fuerte aquí. ¿Aquí dónde? Hay algo fuerte aquí. ¿Dónde? Lo que pasa es que tú estás en el antiguo pacto. Te entiendo. Te entiendo. Te entiendo. Y es una verdad bíblica. Y Dios llenaba lugares. Pero después que Cristo fue a la cruz, Cristo no fue a la cruz por lugares.
se está moviendo aquí. ¿Aquí dónde? Ya él no quiere descender, él descendió. Pero como no hemos crecido en la obra del Señor, que me hizo a mí el templo, y ahí yo no tengo que subir el altar, porque el altar soy yo. Mira, no le di un boche porque estaba en el altar. ¿Dónde estaba? ¿Dónde tú estabas? Las mujeres no pueden subir al altar. Te entiendo. Ya sé, esa es una verdad. Es bíblica, pero no es presente. Vosotros sois el templo. Y aquí me voy a despedir. Un minutico, la milla extra, no abusen. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, cuando Él venga, dijo Él, los guiará a toda verdad, pero no a una verdad histórica. Toda revelación que no te lleve a Cristo, pueda que sea una revelación, y hasta bíblica, pero no presente. La iglesia ha perdido mucho tiempo enseñando cosas que son bíblicas, pero nada tienen que ver con la verdad presente del tiempo y la ocasión. Están bendecidos. Gracias por soportar.